brasiliano o cueva cuervo. Soy de la comunidad Cerrito Bongo como gobernador actualmente. Pues en mi vida ha sido colaborador con todo. Ahorita mostré todo eso. Ha recibido mucha capacitación para poder, digamos, ayudar a mi comunidad y mucha gente de los indígenas como Nonam, para poder seguir conociendo este mundo que estamos viviendo. En el año 2014 fuimos también declarados, pero allá como con ese término de palabra, resistencia. Uh-huh. Hicimos ese. Okay. Pasamos declaración a la Defensoría del Pueblo, pero estábamos resistiendo en ese momento. Murió como Cerrito Bongo, como un pisario chirimabe, Para nosotros ha sido muy importante este taller de capacitación que nos está dando la entidad Reporters Haití. De verdad que es un conocimiento valioso, porque traen ciertos parámetros, ciertos pasos de cómo enseñarle a los niños, a los estudiantes. Y el aprendizaje, la enseñanza es muy importante. El sentido de la misma historia o de la misma forma es que la enseñanza de la misma idioma, pero con otro término de palabra, el español. Pero con el sentimiento, el consentido, el tema está encajada así a la cultura indígena de acá, del río, de lo que estamos acá, del Nonam, más que todo, del Nonam, bien.